creado justamente para fortalecer sus habilidades empresariales, para ayudarles a que sus negocios tengan más orden en el quehacer empresarial, puedan administrar mejor sus inventarios, sus ventas, sus ingresos, su nómina, su personal, a través del equipo de cómputo y del software que hoy estaremos entregando de manera simbólica. La verdad, reconozco, porque en esta convocatoria fue el ayuntamiento quien fungió como organismo intermedio en favor de sus empresarios. Si no hay proyectos, como en este caso, no hay recursos. Muchas personas, sobre todo los medios de comunicación, me preguntan que cuánto dinero hay para Michoacán de la Secretaría de Economía, que cuánto dinero hay del INADEM para Michoacán, que cuánto podemos esperar que baje de dinero. Pues mi respuesta es, siempre tendremos el dinero que nos atrevamos a gestionar. Si no hay proyectos registrados, nuestras probabilidades de que baje el recurso serán cero. En este caso, se presentaron más de 160 proyectos el año pasado, de los cuales un alto porcentaje de ellos resultaron con beneficio. Hoy, el ejemplo de las soluciones que hoy entregaremos es que sí existen los casos de éxito. Sí existen porque hubo proyectos que se presentaron y se atrevieron a salir a competir. La Secretaría de Economía no asignamos recursos, los concursamos. Por lo tanto, necesita haber concursantes para que haya recursos dentro de los proyectos beneficiados. Hoy, mis felicitaciones a quienes van a recibir estas soluciones, mi reconocimiento al ayuntamiento porque se atrevió a registrar en nombre de los empresarios más de 165 proyectos solamente en esta convocatoria, que tiene que, como objetivo fundamental, incorporar tecnología al quehacer emprendedor de las MIPYMES. Hoy solamente es el arranque, entregaremos algunos equipos y soluciones software. Depende de ustedes que se utilicen. También debo decirles que me he encontrado con la pequeña papelería, la panadería, la carnicería, que reciben el equipo y no le dan el uso suficiente para que les ayude a ustedes a organizarse mejor y a generar más utilidad, sino que agarran el equipo y lo ponen en la sala de la casa para que los hijos se metan al internet y hagan su tarea. Este equipo es para ustedes y para su negocio. Utilícenlo porque para eso fue diseñado y concebido. Entre más jugo le saquen, de verdad, yo les garantizo que les permitirá a ustedes detectar si hay fugas en sus ventas, si están perdiendo al administrar pues de manera ineficiente sus inventarios. Les permitirá ampliar su gama de clientes al permitir, a través de los puntos de venta, cobrar con la tarjeta de crédito. Y todo esto tiene una razón de ser y está bien estudiado, que les va a ayudar a ustedes a ser mejores empresarios. Felicidades nuevamente, primero a la autoridad municipal. Gracias, señor presidente, por seguir fortaleciendo la unidad y las secretarías de fomento económico de su administración. Gracias a ustedes, empresarios, que también se atrevieron. El año pasado hubo más de 1.800 casos de éxito. En mezcla de recursos municipal, estatal, privado y, por supuesto, federal, logramos apoyar a 1.800 proyectos con más de 600 millones de pesos. Sí hay casos de éxito, sí hay que pelear por el recurso, no está sencillo, son competencias muy fuertes las que hay que dar en los sistemas, porque compite uno con proyectos de todo el país, pero hoy, dentro de esos 1.800, hoy podremos contar en Uruapan, cuando menos en esta convocatoria, con más de 60 proyectos beneficiados. Nuevamente, mi recomendación.